madrugadores, un aplauso para ustedes por levantarse temprano. Bueno, les quiero presentar a nuestro ponente, el primero del día viernes. Él es Miguel San Martín y nos viene a hablar de los desafíos de aterrizar Curiosity en Marte. Un aplauso, por favor. Hola, hola. Funciona. Muchas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Miguel San Martín. Soy el jefe de ingenieros de la sección de guiado y control del Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California. Es el laboratorio de la NASA que se encarga de la exploración robótica del sistema solar. Y tuve el gran placer de participar en la última misión a Marte, que aterrizó el vehículo Curiosity, donde me desempeñé como jefe de ingenieros del sistema de guiado, navegación y control. La parte más difícil que tuvimos de esa misión es el descenso en Marte, el aterrizaje en Marte. Le llamamos los 7 minutos de terror. Y la mejor forma de explicarles por qué le llamamos los 7 minutos de terror es con este video que hicimos. El jefe del laboratorio del JPL pidió hacer este video porque las probabilidades de éxito eran tan remotas, en cierta forma, había tanto riesgo en esta operación que quería preparar un poco al público de que esto por ahí no iba a funcionar. Y estábamos hablando de una misión de 2.500 millones de dólares, así que de no funcionar hubiera sido un impacto muy grande para todos nosotros, para la NASA, para el país. Así que con este video un poco prepara al público para mostrarle que esto no es fácil y que vamos a intentar, pero por ahí tal vez no funciona. Así que empezamos así. When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering thought. But it still looks crazy. From the top of the atmosphere down to the surface, it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to zero in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun, 1600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow constrained space. This is one of the biggest challenges that we are facing, and one that we have never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. A parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. When it opens up that fast, it's a neck-snapping 9 Gs. At that point, we have to get that heat shield off. It's like a big lens cap blocking our view of the ground to the radar. The radar has to take just the right altitude and velocity measurements at just the right time
or the rest of the landing sequence won't work. This big, huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we gotta cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just gonna smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert maneuver. We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down to the bottom of a crater, right beside a 6 kilometer high mountain. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this massive dust cloud. That dust cloud could then go and land on the rover. It could damage mechanisms and it could damage instruments. So the way we solve that problem is by using the sky crane maneuver. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage, it's in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage away to a safe distance from the rover. Bueno, me acuerdo que este video salió unos 2 meses antes del aterrizaje del Curiosity, y un periodista una vez me hizo una entrevista antes del aterrizaje, que había visto este video, y me dijo: Miguel, no va a andar, me dice. Bueno, algunas probabilidades pensamos que va a funcionar. No va a andar, muy difícil, muy complicado. Bueno, funcionó, pero empecemos hablando un poco ahora. ¿Por qué estudiar Marte, no es cierto? La NASA desde los años 70 que está estudiando intensivamente el planeta Marte, a nuestro vecino, el sistema solar. La razón por la cual la NASA está tan interesada y otras agencias espaciales en saber sobre Marte es que creemos que Marte en su pasado histórico era un planeta mucho más parecido a nuestro planeta, ¿no es cierto? Era un planeta cálido y húmedo que podía tener grandes cantidades de agua, como pueden ver en este tipo de formaciones, un río seco y un delta, como cuando un río desemboca a un cuerpo de agua más grande, como un océano. Así que es bien claro que, Marte en su pasado de 3.000 millones de años atrás era un planeta mucho más parecido a la Tierra, con ríos, lagos, que por lo tanto... Puede haber albergado la vida, ¿no es cierto? Y ese es el interés que tenemos. Queremos saber si la vida existió en algún otro lugar que no sea nuestro planeta Tierra. Hoy en día, el único lugar que sabemos donde existe la vida como la conocemos nosotros es aquí, en Tierra. Y cuando estudiamos el proceso de vida, los científicos se dan cuenta que las condiciones que se tuvieron que dar son tan ideales. Llamamos una gran coincidencia cósmica, ¿no es cierto? Que uno se pregunta, ¿puede ser de que se haya dado en algún otro rincón del universo, ¿no es cierto? Y qué mejor que probar esa hipótesis con nuestro planeta vecino que nos queda tan cerca. Y hay mucha, con estas evidencias de que Marte tiene las condiciones, tuvo las condiciones, es por eso que nos gusta estudiar Marte, para poder determinar si la vida alguna vez se originó en Marte, incluso si todavía puede estar escondida bajo la superficie. Eso es nuestro interés de Marte. Para ello, tenemos que mandar equipos, ¿no es cierto?, como vehículos robóticos, con instrumentos científicos. Cuanto más hacemos estas misiones, más complicado es son los instrumentos que tenemos que llevar a Marte, porque tenemos que aprender más, le tenemos que escurrir los secretos al planeta rojo, lo cual requiere cada vez más instrumentos más sofisticados y grandes, ¿no es cierto? Como pueden ver, en el caso del Curiosity tenemos 75 kilogramos de instrumentos, comparado con los vehículos robóticos anteriores, Spirit y Opportunity, que se llevaban nada más que 10 kilogramos de instrumentos. Estos instrumentos están
elegidos por los científicos para poder determinar no si hubo vida en Marte, todavía no tenemos los instrumentos en este vehículo para hacer ello, pero lo que queremos investigar si existieron las condiciones para que surja la vida. Por lo tanto, el vehículo tiene los instrumentos para determinar cuáles son los minerales de Marte, porque algunos minerales se forman en la presencia de agua, por ejemplo. Para que haya vida hay que encontrar compuestos orgánicos, así que tienen instrumentos para detectar compuestos orgánicos. Y eso es un complemento muy, muy importante de instrumentos que hace que el vehículo robótico en sí mismo tenga que ser muy, pero muy grande. Como pueden ver en esta foto, esta es la comparación de todos los vehículos robóticos que tenemos ahora en Marte, empezando con Sojourner, que era prácticamente del tamaño de un horno microondas y aterrizó en Marte en el 97. Y después Spirit y Opportunity, ya bastante más grande, pero como pueden ver es un salto realmente gigantesco entre los anteriores y el Curiosity. Acá pueden ver que el Curiosity no solamente es mucho más grande que los vehículos robóticos anteriores, pero es grande comparado con uno de los autos, un auto chico acá que uno puede comprar en nuestro planeta Tierra. Esto presentó todo tipo de problemas técnicos, cómo aterrizar un vehículo de esa envergadura en la superficie de Marte. Cuando empezamos a hacer este trabajo, no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Pero antes de describir el sistema de descenso, les voy a contar un poco del destino, ¿no es cierto? No solamente necesitamos un vehículo robótico muy capaz, que tenga todos los instrumentos científicos para analizar el pasado geológico de Marte, sino también necesitamos elegir el lugar correcto para aterrizar. No todos los lugares de Marte son interesantes para los científicos. Algunos son muy poco interesantes, como por ejemplo, sería como venir a la Tierra para estudiar la vida y aterrizar en el desierto de Atacama, por ejemplo. No sería muy buen lugar para estudiar vida. Una selva sería mucho más interesante. Lo mismo, peor es el Marte, porque todo Marte parece el desierto de Atacama, digamos. Es seco, en este caso frío. Por lo tanto, hay un proceso que dura varios años donde se reúnen científicos de todos lados del mundo y buscan un lugar que sea científicamente interesante, pero al mismo tiempo seguro para el vehículo aterrizar. Nuestra tecnología no nos permite aterrizar en cualquier lado. Tiene que ser un lugar bastante llano, con pocas rocas. Les damos el tamaño de la elipse de aterrizaje a los científicos y ellos van buscando por todo Marte hasta que encuentran un lugar que sea seguro para aterrizar e interesante. Y eligieron a este lugar, que se llama el cráter Gale. Es un cráter con una gran montaña en el medio, de hasta 5 kilómetros de altura. Esa montaña fue depositada, se cree que fue depositada, con el tiempo y por lo tanto tiene estas capas sedimentarias que se formaron en el agua, esa es la hipótesis. Por lo tanto, es un lugar científicamente muy interesante porque aterrizando en esa área, el vehículo robótico subiendo por la ladera de la montaña, del Monte Sharp, puede estudiar el pasado geológico y climatológico de Marte, es decir, como si fueran las páginas de un libro. Vamos a poder leer qué fue el historial de Marte en cuanto a geología y climatología. El problema es que la elipse de aterrizaje tiene que ser muy pequeña para poder entrar en esta área, ¿no es cierto? Incluso yo le decía a los ingenieros que es como tener que aterrizar, estamos entre la espada y la pared, donde la espada es la montaña y la pared es los límites, los bordes del cráter Gale, ¿no es cierto? Esto fue una elección muy, riesgosa, pero que nos ha rendido muy bien. Acá podemos ver un poco la elipse de aterrizaje. La idea es que si aterrizamos en el medio, este era un posible paso de vehículo robótico, ir hacia la ladera para poder estudiar y hacer las investigaciones científicas. Bueno, ahora les voy a contar un poco cómo es la anatomía de un descenso en Marte. El vehículo llega a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora cuando toca las capas más altas de la atmósfera de Marte, que es aproximadamente a 125 kilómetros de altura.
En esos 7 minutos tiene que pasar de 20.000 kilómetros por hora a cero. Y para ello tiene que pasar por 3 etapas de frenado, empezando con el frenado aerodinámico, donde el vehículo tiene una cápsula que lo protege, y con el rozamiento, con el aire, con la atmósfera de Marte, se va frenando. Ahí se libera el 99% de la energía cinética del vehículo. Por lo tanto, se tiene que transformar en otro tipo de energía, y es energía calórica. Eso requiere un escudo térmico que proteja a la nave espacial, se pone al rojo vivo, ¿no es cierto? Pero está diseñado para que ese calor no entre dentro de la cápsula y dañe al vehículo que está dentro. Después, a una altura de 10 kilómetros, abrimos el paracaídas. Venimos todavía a velocidades supersónicas, así que es un paracaídas supersónico. El paracaídas nos frena violentamente de 1.500 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora. Lamentablemente, no es menos que 300 kilómetros por hora, porque la atmósfera de Marte es solo el 1% de la atmósfera terrestre. Por lo tanto, aún un paracaídas del tamaño grande como este no es lo suficiente como para desacelerar al vehículo a velocidades más bajas. Por lo cual, se requiere una tercera etapa de frenado, que son los motores cohetes, que tal vez es la etapa más crítica, porque más cosas pueden salir mal. Así que esas son las 3 etapas de frenado, y ahora les voy a contar un poquito, les voy a resumir en qué consiste cada una de ellas. Bueno, la primera etapa es la etapa de frenado atmosférico utilizando la cápsula. El truco acá, la parte más importante, es lo que llamamos el aeroshell, que es la cápsula que protege al vehículo. Cuanto más grande es el diámetro de la cápsula, mejor funciona la cosa, porque se frena más, le da más área que haga que el rozamiento con la atmósfera sea mayor. Es así de sencillo. Por lo tanto, tratamos de construir la cápsula más grande. Es una cápsula de 4,5 metros, que es enorme. Queríamos hacerla más grande, pero no nos entraran por las puertas de todas las cámaras de pruebas que teníamos en el laboratorio. Así que nos tuvimos que contentar con 4,5 metros. Nuevamente, la comparación con el Mini Cooper. La compañía BMW se enojó con nosotros, nos pidió que no mostráramos estas fotos. Mini Cooper es de BMW. Después que aterrizamos exitosamente, no nos dieron mucho problema. Así que acá está la foto. Y bueno, y este es el escudo térmico. Este es un material especial, se llama pica. Tiene que ser muy resistente al calor, pero liviano, ¿no es cierto? Porque cuanto más peso tengan las cosas, son menos pesos que le podemos poner, podemos invertir en el vehículo robótico, en los instrumentos. Así que el truco acá es tener un material de protección que sea resistente al calor, pero al mismo tiempo liviano. Y estos materiales que se basan en corcho, es realmente muy livianito, hacen el trabajo. Pero también es un problema bastante complicado, toda la termodinámica, el diseño de este sistema. Bueno, después, acá, como les comentaba anteriormente, una de las características más importantes de un sistema de descenso es con qué precisión aterrizamos en Marte. Y lo describimos con una elipse. Como pueden ver, acá son las elipses de varias misiones. En las primeras misiones a Marte, las elipses eran enormes, la misión Viking. Porque los ingenieros que vinieron antes de mí no sabían mucho sobre Marte, ni siquiera sabían bien la presión atmosférica que es necesaria porque la atmósfera la utilizamos para frenarnos. Por lo tanto, la incertidumbre de dónde iba a aterrizar el vehículo era enorme. Bueno, a través de los años, a medida que vamos aprendiendo más sobre Marte, vamos reduciendo, mejorando la precisión, reduciendo el área de incertidumbre donde aterrizamos. Como pueden ver, Pathfinder ya fue mejor, Spirit of Opportunity mejor, lo mismo con Phoenix, pero como pueden ver acá el Crater Gale, ninguna de estas hubiera podido entrar, no hubiéramos podido elegir este destino con esa tecnología. Así que para Curiosity tuvimos que hacer algo especial, tuvimos que reducir el área, nos pidieron que la redujéramos aún más, mejorar la puntería, el área de aterrizaje, para poder ir a explorar estos lugares que de otra forma no hubiéramos podido ir. ¿Y cómo logramos eso? Logramos con una tecnología que es nueva para Marte, pero no es nueva acá en Tierra, porque es la forma que las cápsulas, tanto de las rusas como las de Estados Unidos y ahora las chinas,
utilizan esta técnica para reducir el error de aterrizaje. ¿En qué consiste? Bueno, las misiones anteriores eran entradas balísticas, le decimos. En ese caso, el vehículo está balanceado con su centro de masa alineado con el centro de simetría, y eso hace simplemente la velocidad del vehículo mientras está entrando se alinee con el vehículo. La física de un sistema de este tipo de sistema balístico es como cuando uno tiene una roca, ¿no es cierto? La gravedad curva la trayectoria y nada más. Pero no hay ninguna forma de controlar dónde va el vehículo. Bueno, lo que hicimos con el Curiosity fue adoptar la entrada guiada, en cuyo caso ahora el centro de masa se lo desplaza a propósito de su punto de simetría. Y eso lo que hace es que el vehículo, en vez de estar perpendicularmente perpendicularmente al viento, tenga un ángulo, ¿no es cierto? Es este ángulo. El vehículo está no perfectamente alineado con el viento. Eso es lo que hace que se genere una fuerza. Me acuerdo, seguro que de chicos ustedes cuando iban en el auto ponían la mano afuera y jugaban con el viento y veían cómo cuando uno pone un ángulo la mano se le va para arriba. Lo mismo ocurre acá. Se genera esa fuerza como si fuera el ala de un avión y ahora controlando la orientación del vehículo con motores cohetes, uno puede apuntar esa fuerza en diferentes direcciones. Y de esa forma el vehículo, en forma totalmente automática, el vehículo sabe dónde está y sabe dónde quiere ir. Entonces, si se da cuenta que está en el lugar incorrecto en ese momento, la trayectoria, controla el vehículo, lo rota para apuntar esa fuerza en el lugar indicado. Y eso hace de que podemos reducir los errores de aterrizaje. Y como pueden ver en esta slide, aterrizamos a 2.2 kilómetros del centro de la elipse. Esta fue la primera vez que intentamos este sistema y fue un gran éxito. Así que esto es algo que de ahora en adelante lo vamos a implementar en la mayoría de nuestras misiones a Marte. Bueno, la segunda etapa es la etapa de frenado con el paracaídas. Es el paracaídas supersónico más grande del mundo. Acá lo pueden ver siendo probado en un túnel de viento en uno de los centros de la NASA en California. Se llama Ames. Es el túnel de viento subsónico más grande del mundo. Pueden ver el tamaño de una persona. El largo de este paracaídas son 50 metros, así que media cuadra. Es realmente enorme. Siempre me gusta comentar de que tenemos una relación de amor y odio en la NASA con nuestros paracaídas. Por un lado, amamos los paracaídas porque con muy pocos recursos de la nave espacial, poco volumen y poco peso, nos hacen mucho por nosotros. Nos ayudan a frenar una cantidad enorme que si lo hiciéramos con motores cohetes tendríamos que llevar una cantidad impresionante de combustible. Así que por ese lado, son máquinas muy eficientes, pero por otro lado las odiamos porque a veces no se abren o se abren y se rompen y no tenemos la tecnología, créase o no, aún al día de hoy para poder simular la apertura de un paracaídas, así que lo tenemos que probar y la dinámica de la apertura es tan complicada de que todavía no entendemos la física y eso hace que sea muy empírico la cuestión. Y por lo tanto nos da mucho miedo. Como pueden ver en esta prueba, por ejemplo, este es el mismo túnel de viento. Acá probamos la construcción del paracaídas en sí mismo, si está hecho con los materiales correctos. Como pueden ver, en este caso fue negativo. La prueba fue un gran fracaso. Me acuerdo que ese día fue un muy mal día para nosotros. Y hubo mucha consternación, mucha preocupación en el equipo de trabajo para ver cómo podíamos resolver este problema. Siempre nos ocurre este tipo de cosas, pero después de mucho trabajo pudimos encontrar cuál fue el problema y acá está cuando un paracaídas, ahora esto es en cámara lenta, pusimos un montón de cámaras lentas para poder entender un poco más el comportamiento del paracaídas y si no funcionaba, ¿por qué no funcionaba? Y acá pueden ver la complejidad de esa apertura, ¿no es cierto? Esto en Marte, entre paréntesis, ocurre en una fracción de segundo. Así que
episodio violento y casi instantáneo. Ahí se sigue abriendo. Siempre mantenemos los dedos cruzados cada vez que se abren los paracaídas. Cuando es el momento de abrir el paracaídas en los 7 minutos de terror, tal vez es el pico del terror para todos nosotros. Bueno, y ahora vamos a hablar de la tercera etapa de frenado. Y le voy a contar un poco, antes de esta misión, las misiones que yo había trabajado, utilizábamos un sistema de aterrizaje para esa tercera etapa, que se basa en las bolsas de aire, y lo mejor es mostrar un video de cómo funcionaba este sistema. En realidad, esto no es una simulación, es la telemetría que recogimos durante el aterrizaje del vehículo Robotic Spirit en el 2004, y después tomamos esa telemetría para hacer una reconstrucción de los eventos de ese día, y después hicimos una animación. Pero esta animación se basa exactamente en lo que ocurrió ese día. A esta altura, el vehículo ya está a 2 kilómetros de altura, más o menos, ya está todo desplegado. El radar está buscando la superficie, hacer contacto con la superficie, para hacer los cálculos exactos de cuándo mandar la señal para que se infle las bolsas de aire y prenda los motores retrocohetes, que son casi instantáneos. Ahora van a ver. El radar ahí. Y prende los motores para que se apague, para que la velocidad sea 0 a 10 metros de altura, donde se corta la soguita y rebota. Y aterriza una y otra vez, como 10 impactos, cada uno 3 pisos de altura, los primeros. Obviamente después se va amortiguando cada rebote a medida que la energía se disipa. Y el vehículo se desplaza por kilómetros. Esto es exactamente la reconstrucción de cómo fue el vehículo Curiosity, Spirit aterrizando ese día en Marte. Cada uno de esos rebotes, existe la posibilidad de que haya una piedra aguda, ¿no es cierto?, que haga un agujero a la bolsa de aire y resulte la misión en fracaso. Por lo tanto, este es un sistema que a mí nunca me convenció mucho, a pesar de que nos funcionó 3 veces de las 3 veces que lo probamos. Y ahí terminó de dar vuelta la cosa. Ahora, cuando hablamos de un vehículo del tamaño de Curiosity, ¿no es cierto?, de 1 tonelada de peso, la idea de ponerlos en bolsas de aire y hacerlo rebotar era una idea alocada, que obviamente nos parecía que no iba a funcionar. Así que, pero por otro lado, no sabíamos de qué otra forma poder aterrizar un vehículo de ese tamaño, ¿no es cierto? Así que pasamos por un tiempo donde se presentaron varias ideas. Intentamos la idea de las bolsas de aire, pero realmente no pasó lo que llamamos en Estados Unidos the laugh test, el test de la risa, ¿no es cierto? Cuando nos mostró el muchacho ese, no, olvídate, eso no va a andar. Entonces, buscamos, por ejemplo, bueno, ¿por qué no lo aterrizamos sobre patas, como se hacía siempre? El módulo lunar o Viking en los años 70 aterrizaban en las patitas y después lo bajamos. Bueno, sí, perfecto, pero cuando el vehículo desciende y se posa sobre la superficie, el vehículo robótico todavía está a 1 metro de superficie sobre la Tierra, de altura sobre la superficie de Marte. Es decir que hicimos un viaje de millones de kilómetros y nos quedamos cortos por 1 metro, porque ese metro es 1 metro muy difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo lo bajamos al vehículo, un vehículo de esa envergadura? Bueno, y podemos poner rampas. Bueno, no pueden ser rampas metálicas porque no entra dentro de la cápsula. La cápsula no hay lugar para nada prácticamente, así que deberían de ser esas rampas inflables, que es lo que tenemos ahí. Pero rampas inflables, por ejemplo, si hay rocas, si hay terrenos, sería muy complicado. Así que no nos convencía este sistema, buscamos otro tipo de aterrizaje como este que está acá, que es una gran superficie para aterrizar simplemente bien cerca, ponemos el sistema de propulsión abajo. Ninguna de estas cosas nos daba los cálculos, digamos, ¿no es cierto? Hasta que se nos ocurrió esta idea, que fue la que adaptamos, se llamamos Sky Crane, porque se basa es un helicóptero. En vez de tener aspas, tenemos motores cohetes y el vehículo está suspendido por sogas y lo podemos posar directamente sobre las ruedas. Es decir que es muy sencillo el sistema, a pesar de que muchos creen que esto es complicado. Nosotros tratamos de explicar a nuestros jefes de que en realidad esto es más sencillo que entender el comportamiento
de un sistema de bolsas de aire y su interacción con las rocas y el suelo cada vez que rebota. Es casi imposible de analizar. Esto es un sistema muy analizable, ¿no es cierto? Lo cual nos costó mucho convencer a nuestros jefes que nos permitieran hacer esta solución. Pero lo logramos y esto fue la técnica que utilizamos. Tuvimos que hacer muchas pruebas, como esta. En esta prueba, lo único que probamos fue la mecánica del sistema. Como pueden ver, no había ningunos motores cohetes. El vehículo estaba suspendido de arriba y con esto podíamos demostrar de que el freno que hacía que bajara el vehículo, porque no dejamos que esas 7.5 metros medio se caiga del sistema, sino que lo vamos frenando con un dispositivo, y asegurarnos que las sogas no se enreden y todo ese tipo de cosas. La técnica esta que le llamamos Skycrane, la primera vez que la probamos en su total ejercicio fue el martes. Nunca hicimos una prueba en tierra porque hubiera sido muy difícil de hacer. La gravedad es distinta, la atmósfera es distinta y el costo era tan alto, especialmente la distracción para los científicos, ingenieros, de planear ese test, que en realidad todo lo que hicimos fueron este tipo de pruebas y después probarlo el martes. Así que eso es una de las razones que estábamos un poco nerviosos, porque en realidad nunca habíamos probado el sistema en su totalidad. Esta es otra prueba que hicimos varias de estas, entre paréntesis. Simplemente para determinar cuál es la velocidad de impacto, si daña los rodamientos del vehículo. Como pueden ver, es un impacto muy, muy, muy leve, ¿no es cierto? No tenemos amortiguadores en este sistema, pero lo posamos, esta técnica de aterrizaje nos permite aterrizar el vehículo en forma muy, pero muy paulatina, lo cual podemos ver ahí que no es una gran cosa, asumiendo de que el sistema que está arriba realmente pueda controlar las velocidades como las ven ahí. Bueno, acá está otra de las cosas, acá está el vehículo robótico siendo ensamblado. Lo que ven acá es el radar de aterrizaje. Es una de las cosas que tuvimos que desarrollar para poder reducir las velocidades de impacto a valores muy bajos. Necesitábamos poder medir la velocidad del vehículo en forma muy, y la altura muy exacta, muy precisa, lo cual requirió desarrollar un radar muy sofisticado, de un alto costo, lamentablemente. Y ese es el radar. Lo tuvimos que probar. El radar tuvo que ser probado en todos los diferentes rangos donde utilizamos. Por lo tanto, a baja altura simplemente utilizamos una grúa. Después, a alturas medias, utilizábamos un helicóptero. Y ese helicóptero, por ahí a algunos les resulta conocido, pues el helicóptero que utilizaban en la serie 24 horas. Y eran los mismos pilotos, así que siempre nos comentaba qué iba a ocurrir en el próximo episodio, lo cual era divertido. Y después, para poder probar las grandes alturas y altas velocidades, tuvimos que utilizar un avión de guerra, en realidad, pero de la NASA, lo cual le pedíamos a los pilotos que se pusieran en picada y ellos cumplían sin ningún problema las órdenes. Obviamente, solamente podíamos probar una antena de las 6 que teníamos, pero eso nos dio mucha confianza. Así que con todo este tipo de pruebas que íbamos haciendo de cada uno de los elementos y después una simulación donde integrábamos todos estos modelos, esa es la forma que nosotros podíamos probar al sistema y eliminar los errores. Pero en realidad era toda una simulación hasta que llegó el día de hacerlo el martes. Bueno, acá tengo algunas fotos del sistema mientras estaba siendo construido. Acá tenemos la cápsula de aterrizaje. Ahí tenemos el vehículo robótico, donde ensamblan al vehículo. Obviamente es un lugar donde, con un clima muy controlado, la humedad, la cantidad de partículas que están en la atmósfera de ese recinto es muy controlada y minimizada. Los ingenieros tienen que trabajar con atuendo especial para no contaminar al vehículo robótico. Aquí vemos otras fotos. Este es el brazo con todos los instrumentos científicos, que incluye un taladro para tomar muestras de las rocas, que después son procesadas, el polvo, para eliminar las rocas más gruesas y quedarse con un polvo fino, que se vierten a unos instrumentos que están en el interior del vehículo, donde hacen los análisis
buscando la mineralogía, los elementos que componen ese suelo, y también buscando orgánicos, compuestos orgánicos, que son esenciales para la vida. Esto es una de las pruebas de la parte térmica del vehículo. Más fotos. Esta es la parte que la nave espacial necesita para llegar a Marte, ¿no? Marte no queda acá a la vuelta de la esquina. En realidad hay que navegar la nave espacial, y para eso se necesita todo un sistema de propulsión y de navegación separado y su propio sistema de paneles solares. Esta etapa se despliega cuando llegamos a Marte unos 10 minutos antes de la entrada atmosférica. Fue ahí donde cortamos todos los cables y los caños y le decimos chao a la etapa crucero y gracias por llevarnos a Marte. Ese soy yo, desmayado, después de un asadito, no tanto, pero una de las cosas más divertidas de estas misiones es que antes de empaquetar todo y ponerlo dentro de la nave espacial, mandan a un grupo de ingenieros, yo tuve la suerte de ser uno de ellos, para hacer la inspección final. Así que caminamos alrededor, miramos por todos lados para ver si hay algo que no nos guste, ¿no es cierto? Por lo general, los ingenieros mecánicos son los que encuentran algún cable que no está muy cerca de un motor cohete y el calor puede derretirlo. En el caso mío, yo estaba buscando más que nada la parte de las ópticas, asegurar de que todos nuestros sistemas de navegación que se basan en ópticas estaban limpias, incluso lo tuvimos que limpiar porque a pesar de todos los cuidados que tenemos en esos lugares totalmente limpios, siempre hay polvo que ensucia nuestras ópticas. Bueno, ahora les muestro un video que tomó el Curiosity en su llegada a Marte. Es un video que tomó en vivo, no en vivo, es decir, lo grabó y después lo mandamos de vuelta. Ahí vieron cómo la coraza térmica se desprende. El vehículo en este momento está bajo el paracaídas, descendiendo a una velocidad de cerca de 250, 300 kilómetros por hora. Sigue bajando en el paracaídas. Ahora les voy a decir el momento, el instante en que se desprende el paracaídas y prende los motores cohetes. Ahí está. Ahí están los motores cohetes. Lo primero que hace es una maniobra de evasión para evitar de que el paracaídas decaiga la nave espacial una vez que aterrice. Así que hay que alejarse del paracaídas. Sigue la maniobra de evasión. Ahora se va a poner en forma vertical. Ahí está en vertical y ahora está descendiendo como un ascensor. Levanta polvo. Van a ver la ruedita acá. Ahí está. Bueno, y así Curiosity aterrizó en Marte en el 2012. Esta fue la primera foto que sacó, donde se ve el vehículo firmemente sobre la superficie de Marte. Se pueden ver las ruedas, se puede ver el Monte Sharp y se puede ver su propia sombra bien reflejada sobre la superficie marciana. Me acuerdo que para todos nosotros esta foto fue de gran valor emotivo, porque de alguna forma o de otra habíamos llegado. Somos los primeros en sorprendernos cuando estas cosas funcionan, porque veíamos ese vehículo acá plantado en la Tierra y ahora de golpe aparece en Marte. Y es casi mágico aún para nosotros que trabajamos en el tema durante años. Estas son fotos que sacó una nave que está en órbita a Marte, se llama Mars Exploration Rover, que ha estado ahí hace muchos años, antes que Curiosity. Y siempre nos gusta sacar fotos de dónde fue a parar todas las cosas, ¿no es cierto? Acá se ve el Curiosity con una mancha ahí de todos los motores cohetes, huellas que dejó sobre la superficie. Después está el paracaídas con la parte de atrás de la cápsula.
el escudo protector térmico fue a parar ahí. Y la parte de arriba, ¿no es cierto?, donde están los motores cohetes, una vez que cortamos la soga, hacemos un vuelo controlado y la estrellamos a 600 metros de distancia. Y como pueden ver, aterrizó justamente lo que, como queríamos que fuera la cosa. Teníamos miedo que la explosión y los escombros que generara dañaran al vehículo Curiosity, por eso que la tratamos de tirar lo más lejos posible. Y encontramos huellas de escombros del vehículo que fueron más o menos hasta esta altura. Es decir, que nuestro miedo de los escombros generados por el impacto del Skycrane fueron correctos, pero por suerte lo habíamos neutralizado al riesgo aterrizándolo lejos. Otra cosa linda de esta misión fue que le pedimos durante el aterrizaje a los muchachos que operan a la nave espacial MRO, que les comentaba, que saque una foto en una dirección correcta, en la dirección donde el vehículo creíamos que iba a pasar si aterrizaba en el medio de la elipse, en un determinado momento. Y bueno, y sacó la foto y lo agarró perfectamente como habíamos planeado al vehículo, al Curiosity, aterrizando en la superficie de Marte. Como pueden ver, el paracaídas se ve muy nítidamente. Y bueno, esto también es una foto que para mí, desde el punto de vista histórico y filosófico, de vernos a nosotros mismos, a la humanidad, llegando a otro planeta, es de gran valor espiritual, además de tecnológico. Acá otra foto ahora en colores del paracaídas ya posado sobre la superficie. Esta fue una foto que sacó Curiosity dejando las huellas. Y se pueden, ese fue el primer movimiento del vehículo robótico, la primera vez que lo movíamos, y sacó una foto hacia atrás donde se pueden ver las huellas donde empiezan, el comienzo del camino, y se pueden ver las huellas de los motores cohetes que dejó durante el aterrizaje. Esta es una foto que sacó la cámara, el brazo robótico tiene una cámara, que lo cual le permite sacar fotos en diferentes direcciones, incluso bajo la panza del vehículo. Esto es un autorretrato, el primer selfie en otro planeta. La nitidez es mala porque anticipando que la óptica se podría ensuciar durante el aterrizaje, las ópticas estaban protegidas con unas tapitas. Pero hacíamos las tapitas transparentes por si acaso cuando la queríamos eyectar no funcionaba el sistema de eyección. Así que bueno, esta es antes de eyectar la tapita y pueden ver cómo se ensució durante el aterrizaje. Es decir que nuestro miedo de que íbamos a levantar polvo era fundado, era correcto. Y así que y bueno, cuando eliminamos la tapita repetimos la misma foto y ahora pueden ver el primer selfie que sea nítido en la superficie de Marte. Acá se puede ver el vehículo robótico, las huellas, los primeros pasos del Curiosity. Bueno, estas son las primeras fotos cuando el Curiosity empezaba y los científicos a determinar justamente que lo que fuimos a buscar a Marte era evidencia de si es un lugar habitable para la vida, teníamos evidencias positivas. Como puedes ver, estos elementos geológicos que sacaron las fotos, el Curiosity, comparándolos con elementos geológicos similares en tierra. Y esto es un lecho seco de un río. Y pueden ver la similitud, ¿no es cierto? Lo cual las rocas redonditas y pequeñas es indicativo de que hubo el agua circuló en esa zona, que era una de las cosas que queríamos determinar. Acá hay más evidencias de capas sedimentarias que se formaron en el lecho de un lago, de un cuerpo de agua. Fue la primera vez que el vehículo robótico fue comandado a hacer un orificio o tomar una muestra. Esta fue la primera muestra del suelo de Marte. Este fue, una vez procesada, donde se sacan los elementos más finos. El color de la muestra en sí mismo era indicativo para los científicos que estos minerales se formaban en la presencia de agua. Así que estaban muy, muy contentos. Y después pudieron probar, procesándolos con instrumentos del Curiosity, que efectivamente los minerales
que se encontraban en esa zona eran consistentes no solamente con un cuerpo de agua, pero con un cuerpo de agua de un pH neutral, lo cual indica que no era muy acídico ni muy salinoso, es decir, que era ideal para que surja la vida. Incluso un científico dijo que es agua que uno hubiera podido tomar sin ningún problema. Así que eso fue uno de los grandes descubrimientos del Curiosity, que ya quedó bien asentado de que agua existió en el pasado de Marte y era un agua de un pH neutral propicio para que surja la vida. Bueno, y esta es una foto, le llamamos la Tierra Prometida, porque es el Monte Sharp, y ahí acá se pueden ver bien claramente las capas de donde se depositaban los diferentes sedimentos de Marte a través que pasaban los años. Así pueden ver bien claramente por qué los científicos eligieron este lugar. Bueno, y ahora me despido con un video de cómo se celebró el aterrizaje del Curiosity en diferentes partes de los Estados Unidos. Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. At this time, it'll begin pressurizing the propulsion system to increase the thrust of the system. We'll use that for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. We are standing by for guided start of guided entry. We are beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. At this time, the vehicle is beginning to steer its way to the target. We have seen peak deceleration. That is starting its first bank reversal. It is reporting that we are seeing Gs on the order of 11 to 12 Earth Cs. Bank reversal 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. The chill step has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for batch separation. We are in powered flight. We're at altitude of 1 kilometer descending. Standing by for sky crane. Sky crane has started. Single Odyssey, remain strong. Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Bueno, ese fue el aterrizaje del Curiosity, el resultado de varios años de trabajo en equipo y de muchos sueños. Muchas gracias. Gracias.
No, ahora creo que hay preguntas. Esto es nuevo para mí. Yo tengo dos preguntas. Primero, en 2004 hubo una misión, en 2008 hubo otra y en 2012 otra. ¿Cuándo sería la siguiente misión? La siguiente misión con un vehículo robótico, que va a ser muy parecido al Curiosity, pero con instrumentos científicos distintos, más avanzados, otros objetivos, va a ser el 2020. No tiene nombre todavía, se llama Marte 2020. Y segundo, Elon Musk habla con su programa de SpaceX de llegar y colonizar Marte también por las fechas de 2020. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Cree que es posible hacer lo que propone Elon Musk? Bueno, todo es posible, ¿no es cierto? Hoy en día el espacio no es solamente patrimonio, digamos, de las agencias espaciales de los países como Estados Unidos, China o Rusia. Ya hay compañías privadas y que están haciendo cosas muy increíbles realmente. Tal vez, me parece, le va a llevar un poco más tiempo poner seres humanos en la superficie de Marte, porque es muy, muy difícil, mucho más difícil que ponernos en la Luna. Pero yo creo que Elon Musk está poniendo objetivos muy, muy difíciles de lograr, pero lo que hace eso es que se acelere todo. Es decir, que estamos yendo en la dirección correcta. A mí me parece que para poner una persona en otro, en el planeta Marte, se va a requerir una empresa tan grande que no solamente el gobierno de Estados Unidos no lo va a poder hacer, sino va a tener que juntarse con otras agencias espaciales de otros países. Me parece difícil de que una compañía privada en sí mismo lo pueda hacer, pero todo es posible. ¿Alguna otra pregunta? Está lejos. Esa fue primero. Gracias. Aproximadamente, ¿cuántos ingenieros participan en la elaboración de sus robots? Es difícil, es una pregunta siempre difícil de contestar. En el laboratorio, en nuestro laboratorio somos 5.500 personas. En el pico creo que éramos 1.000 trabajando en el Curiosity, pero muchos de los componentes que compramos no se fabrica todo ahí en el laboratorio, sino hay ciertas cosas que se las compramos en la industria privada. Así que, por ejemplo, el paracaídas, hay una compañía que fabrica el paracaídas, trabajamos con ellos. Así que cuando uno reúne a todas las personas a través de todo el mundo, hay componentes extranjeros, hay instrumentos que fueron provistos por otras agencias espaciales, estamos hablando de varios miles, diría yo. Era un proyecto de 2.500 millones de dólares y los materiales no cuestan 2.500 millones de dólares, cuestan bastante poco. Así que todo eso es, en realidad, gasto en personal, para que te hagas una idea de la cantidad de gente que trabaja. Ok. Mi pregunta es más personal. Nos mostró el video de la emoción de la gente. ¿Cuál fue su emoción? ¿Dónde estaba? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? Bueno, mira, entramos a la sala de control, obviamente preocupados, con mucho miedo de que no funcione el sistema por los riesgos que tenía. Pero por otro lado, íbamos con la cabeza bien en alta, sabiendo de que si la cosa no andaba, si no funcionaba, que habíamos trabajado con mucho esfuerzo a través de los años, con mucha honestidad, en equipo. Y bueno, hacemos estas cosas, son difíciles, ¿no es cierto? Así que si nos quedamos cortos, ya sabíamos que nos íbamos a parar, sacudir el polvo y continuar. Así que venimos ya mentalmente preparados. Y la cultura donde trabajamos, ¿no es cierto? La NASA nos habían dicho exactamente eso. Dicen, muchachos, antes del aterrizaje, ustedes ya triunfaron. El hecho de que tengamos esta oportunidad de intentar esto ya es un triunfo. Si funciona, bárbaro. Si no funciona, sabiendo de que todos habíamos hecho lo más posible, ¿no es cierto? Y vamos a intentar nuevamente, lloraremos un par de días. Así que
las emociones están ahí, digamos, pero vamos muy contentos de formar parte de ese evento, aun si no sabemos cuál va a ser el resultado. Mencionó que para Marte. Mencionó que para Marte 2020 tienen programados otros instrumentos. ¿Qué clase de factores se pretenden censar en estas nuevas misiones? Bueno, para la misión Mars 2020 sigue el mismo tema, ¿no es cierto?, que es determinar si hubo vida en Marte en el pasado. ¿Okay? O por ahí se encuentra corrientemente en las capas más bajas de la superficie de Marte. Pero el próximo paso, los instrumentos van a ser más capaces. Uno de los problemas digamos, las limitaciones, no diría problemas de los instrumentos del Curiosity, para tomar una muestra, la molía, era una perforadora, ¿no es cierto?, un drill, perforadora, y se analiza el polvo que genera la mecha cuando penetra la roca. A pesar de que los materiales no se rompen para hacer eso, para poder determinar si ciertos minerales fueron de origen de vida, ¿no es cierto?, biológico, los científicos quieren ver esos materiales en su forma, digamos, cómo están, cómo se encuentra en la roca, lo cual se rompe cuando vos lo molés, ¿no es cierto? Entonces, este sistema ahora van a tomar muestras que en vez de moler la muestra, van a sacar una especie de cilindro, ¿no es cierto?, que lo pueden analizar. Al mismo tiempo, ese cilindro lo van a poner a varios de esos cilindritos de material, lo van a poner en una cápsula de protección que lo van a dejar en la superficie para que otro robot en el futuro las recoja y después las traiga a la Tierra. Es decir, que es el primer paso de lo que le llamamos Mars Sample Return, ¿no es cierto? Para poder realmente determinar con exactitud si hubo vida en Marte, los científicos piensan que hay que traer las muestras de vuelta a la Tierra. Y la próxima misión va a ser el primer paso, que es recoger las muestras para traerlas posteriormente. Ok. Muchas gracias. Gracias por venir.